Alerta pink, alerta rosa, alerta yo soy fan. Rosa, mira, alerta mira. Rosa, señoras y señores. No es rosa, esto es violeta, pero me gusta esta gama de colores. Me parece muy bonita para usar en la ropa, en los objetos, en el mate, en un montón de cosas. Hola, Anita, ¿cómo estás? Ya te saludé al temprano, pero bueno. Esto otra es vez. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, muy bien, aquí estamos. La humedad, calorcito, sí, frío, medio fresquito. ¿Vos, la tienda bien? Bien, todo bien. La semana que viene ingresa ropita nueva. Perfecto. Ya media estación. Ya la nueva, se empieza a ver lo nuevo. La nueva temporada. Sí, aunque falta para la primavera, verano, ya empezamos a ver. Bueno, me voy a dar una vuelta entonces para que me vistas ya que estás. Dale. Contame qué trajiste hoy, este alerta rosa, bueno, alerta pink. Alerta rosa. Es una nueva tendencia, Barbiecore se llama, que las características que tiene esta tendencia es el rosa. Vestirse bien de rosa o en tonos rosa, fucsia, el pink hot, que también le llaman. Está basado en las Barbies de los 90 y de los 2000. Claro. Jugábamos cuando éramos chicas. Sí, tal cual. Muchísimo. Bueno, está basado en estas muñecas. Bien. Estas características de vestirse, de los looks, es el color rosa, el color neón, el maquillaje en tonos rosados. Todo rosa. Sí, sí, todo rosa. ¿Lencería rosa también? Todo rosa. Zapatos rosa, carteras. Usaba mucho transparentes, viste, no, es verdad, plásticos era, ¿no? Pero bueno, eso era mucho lo que se veía. Y hoy en día se ven los pelos rosas, muchas también, chicas y chicos, sí, se tiñen el pelo de color rosa, ¿viste? Exactamente, mechones también se ve mucho, sí, o todo. Bueno, también, bueno, como te decía, accesorios, complementos, el maquillaje, sobre todo pómulos y párpados. Ajá. Es básicamente se traduce en vestirse como una Barbie, imitar a la Barbie, pero bueno, en carne y hueso, ¿no? Estamos ahí vemos imágenes de la película. Exactamente. Empieza a cobrar más, a pisar más fuerte esta tendencia. Bien. Porque se está filmando una película, sí, con Barbie como protagonista. Sí. La vimos siempre en dibujitos animados. Sí. Bueno, ahora la vemos con humanos. Exactamente. Con actores humanos. Barbie y su novio Ken. Estas son las primeras imágenes, sí, que salieron de la filmación. Exacto. Y los vemos vestidos en rosa, de color rosa, color neón. ¿Sí, me querías decir algo? No, que vi imágenes, vi videos también. Son dos actores muy reconocidos de Hollywood. Y claro, obviamente muy representativos de aquella Barbie de los 90. Porque ahora han ido mutando las Barbie con estos cambios sociales, culturales que se están dando. Han cambiado el estereotipo, los colores, la piel, un montón, sí, de cosas. El cabello. Pero en un ese montón. Momento esa Barbie era así como la película está programada ahora. Exactamente, que también puede, si nos trasladamos y dejamos la ropa de lado y el beauty o el maquillaje y solamente vamos a la estética corporal, claro, puede traer también un poco de polémica. Exacto, sí, sí. Mucha polémica, creo, sí, yo. Pero bueno, vamos a ver qué depara esta película. Exactamente. Muchos dicen que está cobrando como más fuerza ahora que se conoció que están filmando la película, pero la casa italiana Valentino, sí, hace en el 2001, largó una colección con Rosa como protagonista, que acá, bien, estamos viendo algunas fotos. Ahí está, el desfile. Entonces, ya hace un par de temporadas que lo venimos viendo. Y ahora, Un color que estos últimos años también ha sido como un poco criticado porque estaba destinado solamente a las niñas, a las mujeres, y que, bueno, por ejemplo, los juguetes, la ropa, cuando sos chiquito es todo rosa, sí, si sos niña, ¿no? Si sos nena. Y bueno, a lo largo de los años, hoy en día, yo por ejemplo tengo una sobrinita, que es la hija de Cascarita, sí, la sobrina de Juan, y la hija de Germán, que ella te dice que no le gusta el rosa, que no, ajá, le gusta porque como que pareciera que es solo de nena y en realidad ya le gustan otros colores. Y los chicos ya está a bueno. Esta altura vienen chipeados de otra forma, sí, ¿no? Sí, sí, está bueno eso. Está bueno que escuchen también en la casa, que no, claro, o en la escuela también. O la escuela, o los regalos ya no son solo rosa para niñas, claro, y celeste para niños. O los juguetes también, los juguetes, no es de, claro, uno o del otro. Vemos a los hombres en este mismo desfile, ¿no? Exacto. Vestidos de rosa. Y bueno, y Cata también. Cata también, pero su color favorito es el rosa. Es el rosa, sí. No sería el caso. No sería el caso, pero bueno. Es pequeña, claro, es pequeña. Es pequeña, sí, y aparte
se van adaptando a los cambios, sí, culturales. Tal cual, van cambiando ellos mismos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, acá tenemos esta tendencia Barbie Core, que está pisando más fuerte, cada vez más fuerte. Y por ejemplo, podemos combinar un top, un pantalón, todo rosa y se puede, no queda mal. ¿Vos no, sería un look monocromático. Sí. ¿Te acordás que hablamos un montón de veces de los colores, de la combinación de colores? Que puede ser el rosa en distintos tonos. Claro. Y con, por ejemplo, con un negro, con un marrón, también, también queda bien, sí. Bueno. Sí, me gusta. Diferentes opciones. Vimos mucho en alfombras rojas, en los Martín Fierro de este año, se vio mucho el traje, el blazer y el pantalón, perdón, en hombres y mujeres. Me acuerdo que Benito Fernández tenía un blazer fucsia. Me gusta. Mira, más o menos a lo que tenía ese modelo puesto. Bueno, esta moda rosa, esta moda pink, que bueno, se va a venir con Tutti también con la película, que aparentemente está buena. No está buena, dicen que tiene una especie de comedia con algunos tonos de crítica social. Sí, sí. Para el julio del año que viene, 2023, estaría el estreno. La vamos a ver. Entonces, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer, nos vemos la semana que viene. Igualmente, nos vemos. Me vuelvo para allá con Manino a preguntarle a ver si a él le gusta el rosa. ¿Usarías algo rosa? A mí me gustan las camisas rosas para los varones. Uso permiso, ¿no? Así por enfrente, no hay ningún problema que se cruce en cámara. No queda mal en la televisión, es un mito. Es como, ya está, pasó de moda. Es como el rosa. El mito del rosa, el hombre no puede usar el rosa. Claro. Ayer no sé. Lo que pasa es que ustedes me hacen. Yo no sé si era rosa el pullover que usted era un tono rosa, hay diferentes tonos de rosa. Bueno, era un. Sí, de hecho. A mí le podemos preguntar, ¿cuándo es fucsia y cuándo es rosa? ¿En rosa? Estaba pensando. ¿En rosa? No. ¿A un pantalón? Sí. Y ahí dice, che, yo me animo a todo, pero no. ¿Pero qué diferencia hay entre el fucsia? El fucsia es más fuerte, tiene unos tonos. El de abajo. Del como el del cartel. Claro. Y el rosa es más un poco más claro. Claro. Sí, ese medio un rosa viejo. Claro. ¿Camisa? Y esto ya es un violeta, ¿o no? Sí. Tengo dos o tres camisas rosas. Y que ya las usé el año pasado. No esperé a esta fiebre rosa. A esta alerta rosa. No sé, a veces no me doy cuenta que son. Un adelantado. Cuando son muy claritos no me doy cuenta. Y sí, pero poquito. Y además también el buzo, un buzo rosa. Esta semana si hace frío me pongo el buzo rosa. Bueno, prometo. Es lindo el color rosa. A mí me gusta ese buzo rosa, me encanta. No, pero no tengo problema con el tema de los complejos, de los colores de usar o no usar. Pero antes los varones era como que no les gustaba, no se animaban. Te decía, eso es de chica, eso es de nena. Y no se veía mucho también. No se veía por ahí tanto en las tiendas o en las colecciones, de las marcas. Es cierto eso. De un tiempo a esta parte. Como que ya cambió. Sí. Bueno, de hecho, lo que hablabas el otro día, cambió hasta esto de que no usar diferentes colores en invierno, que no se puede, casi estaba prohibido usar los colores claros en invierno. El blanco estaba como prohibido, el blanco era del verano. Sí. Ha cambiado mucho. Cambió un montón. Gracias a Dios. Así uno puede vestirse como quiere. Y aparte es uno de nuestros colores, aquí vamos por más, lo tenemos que tener. Un día vamos a abrir todo de rosa. A mí me gustaría que algún día en Map Drinks le dé un delantal rosa a Polvi, que me gustaría cómo quedaría. Porque hasta ahora vi varios, pero todavía no vi ninguno rosa. Estaría bueno, o sea, es una posibilidad. Bueno, Anita, muchísimas gracias. A ustedes.